Muy buenas noches, público argentino. Esta noche tenemos muchos invitados y un programa con muchísima información. Y un tema central, de fondo, el gigoló. Pero antes, vamos a presentar a uno de nuestros invitados por primera vez, que está en la televisión argentina, Facu, un youtuber muy famoso de San Luis. San Luis es una ciudad chiquita, pero... ¿Qué pueblo de ciudad? Para que él sea famoso, imagínense la poca competencia que tiene en San Luis. A su lado está mucho gusto. Sanitizante para manos al coste, ¿no? Ahí está, gracias. Muchas gracias, un punto por usted. Acá al otro lado tenemos la voz del pueblo, el tipo que encarna lo que piensa el argentino común. Y hoy se los voy a decir. Nuevamente, disculpe, lo molesto, estar en un programa de televisión, no sé si sabe, somos profesionales acá. Un tipo que juega videojuegos, no sé ni quién es, no sé qué hace acá, alguien en la producción, una patada en el culo y se va, no me pueden traer estos impresentables. ¿Por qué tiene? Ah, viste que sí estás atento, viste que sí estás atento. Vamos que sí. Acá, tan incompleta esta ficha, vamos a tener que improvisar un poquito porque acá mucho no dice. ¿Quién es esta persona? Mire cómo está vestido, mire cómo viene. ¿Quién es usted? ¿Tenés talco? Porque ya me está apestando, mira, si querés te muestro, me está apestando la... Necesito el sanitizante ahora y lo necesito ya. ¿Me podés decir a qué huele? Me dijeron que huele a café, no sé. No, no. Zapatilla de cheto y feliz. Huele como algo... Que vos eres pobre, no es mi culpa. Momento, eso me recuerda algo. Este señor encarna la chetez, pero porque se vista así, lo dudo. Creo que ustedes tienen que aparecer en los programas de Facu TV. Y si tienen presupuesto para pagar... Curte la misma onda. No. Si tienen plata... No, Facu TV hace saludos, avisos especiales, pero del presupuesto ni hablamos. Ah, no, entonces yo con pobre no me junto. Tenemos un programa por delante. Pero antes que nada, para continuar, vamos a hacer un poco de publicidad. Si una publicidad, la televisión no existe y lo sabrá. Repelente Off, mata todo. Moscas, cucarachas, mosquitos, se lo puede echar a la gente de color y mire cómo la hace recagar. Y a tu hermana también. Patrocinado por Donald Trump. Presenta este bloque. Y a su hermana también. Continuando con los invitados, acá tenemos un opinólogo, el más profesional me parece entre todos. Son todos putos. ¿Qué opina el opinólogo? Me está robando la frase, señor. Me está robando la frase. Bueno, la rentable. La tuya también. No. Por favor, de eso vamos a hablar en programas siguientes. Hoy hay un tema central, el gigoló acosador. Ah, usted el gigoló y se está haciendo el encubierto, mira todo lo que trae, si le sacamos un lente debajo de eso, tenemos al gigoló, claro, viene encubierto, tuvo que entrar en el baúl de un auto, porque si no, no pasaba, las chicas lo... Mira, ¿quieren mejor? ¿Quieren la noticia? ¿Te regalo mis admiradoras, mi gorrito? Le informo que él... Pero se está poniendo violenta la cosa, esto me recuerda... Impresentable. Esto me recuerda a esa gran idea. Mira que sos un pelotudo. Va a tuitear, otro tuitero. No, esto me recuerda un hater de más. Una pelea entre Samir y Mauro Viales, pero no viene al caso. Tema del gigoló, opinólogo, me parece la palabra indicada para comenzar. ¿Qué bueno tiene para decir este caso? Digamos que esto, el tema del gigoló, que está muy sobrevalorado, que las minas, que All the Night. ¿Qué es eso? Mírelo, es un pronto, lo ordenaría, ahí lo tiene. Claro, sí, mire, no lo tiene. Sí, acá está. Roberto es un pelotudo. esa es mi opinión, Roberto es un pelotudo. Se quita el postre. Pero para, esperemos, hay un tipo de pelotudo. Regresa los pelotudos grandes, los pelotudos chinos. Es pelotudo populachero. Ah, también. Regresa Roberto Torvalde, famoso programa. Sí, hágale caso, se sacó el título por Mercado Libre. Estaba en liquidación. Liquidación. Sí, como bueno, se le puede pelearse contra los bandos en el partido de la clasificatoria. Lo cual me recuerda que tenemos un sponsor más, pero antes un aviso, algo de interés. La sociedad está muy loca, está muy violenta y mañana tenemos un superclásico, nada más y nada menos. Por eso nuestro sponsor, Gases de Pimienta, les recuerda que Boca es puto Boca y cagón. Abandona por puto y cagón. Unión Boca y Junior. Continuando en el programa Colón de 3 goles a 0, así que ya habla, aquí le vamos. Bueno, usted es el futbolero, usted es el que está jugando. Sí, estoy jugando, puede salir en medio, pedazo. ¡No! ¡No! ¡Se acuerda!
Mira este loquito, está desconectado, no está enchufado nada y el señor Cresta. Pero las ilusiones viven. Las ilusiones. Las ilusiones. ¿Por qué? La dueña de las mujeres de la plata del negocio y la financiación de tu hermana y también de tu vieja de 50 días, que es también mi control. Sí, y también quiero constituir a tu prima, dale, llegar al negocio. Bien, va, mi prima está a 5 pesos la docena, así que no me rompa la cara. Oh, pará, toma, dame, no sé, te doy 100, boludo, dame todo lo que sea. Un momento, acá hay una opinión muy interesante. Mira, ¿te cuenta cuánto que esos clientes son tan malos como el partido de River después del semifinatorio? Sí, 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 sí. Levanta la mano, la hincha de River. Roberto, ¿vos también sos de River? Sí, la voy a recuerda, yo hablo por todos. Sí, pero sos del pueblo argentino, entonces sos de todo menos Boca. De todo menos Boca. Tiene razón ese. Bueno, quiero escuchar la opinión de este famosísimo youtuber que ha hecho mucho análisis en las redes sociales sobre lo que fue el caso del tema del gigoló. ¿Qué opinas, señor Corbucci? ¿Cuál es la camiseta? Bueno, quizá. ¿Sponsor? Bueno, primero que nada, quiero analizar de que el tema del gigoló, porque en sí parte es una profesión que se practica desde Europa. Obviamente que no es muy bien vista acá en Argentina, pero acá, digamos que siempre, bueno, siempre está entre, si uno se prostituye un hombre, le hace quilombo, pero si una mujer se prostituye, no le hace nada, o sea, ¿cuál es el chiste? El hombre no tiene el mismo derecho también a elegir una profesión que le puede tanto satisfacer a una mujer de cura sociable. Exactamente, acá alguien se lo tomó demasiado. Estamos hablando de bastante complicado. ¿Estamos hablando de su hermana o de la hermana de él? ¿Sabés que sí? En general. Mirá, si uno habla acerca de hermana de quien, de pareja, de novio, de tanto, y para mí que tu novia finge el orgasmo a la hora de tener sexo. Así como el holandés fingió tener una falta junto al equipo más grande de Argentina. Corta. Continúen, chicos. Okay. Pasa que está enseñando ahí a hacer la combo de fotete infinito, por eso. Es que no tengo estos jueguitos, porque como que yo en casa tenía 9000 a 1. Como que era la última. El 9001 fue la más grande mentira de los 90 porque tenía nada más que 20 juegos. Pero 8 juegos no. 8 juegos no son 9000. Pero una galaxia de videojuegos. Pero queda poco tiempo, nos avisa la producción. ¿Algo más para cerrar este temita del gigoló y pasamos algo de mayor interés? Sí, yo pienso que todos ustedes son putos. Yo creo que el opinólogo creo que nos está engañando a todos y nos está robando a todos. Que debería ir preso. ¡Bravo! Que debería ser totalmente vaciado y abusado por todas personas inimigas que se encuentran cerca. Quiero escuchar su opinión, señor. Pero no soy tu hermana ni tu vieja. No soy ni tu hermana ni tu vieja. Otra vez con la hermana y la vieja. Señor, quiero escuchar la opinión de alguien que ha hablado muy poco y es Facu TV. Las redes sociales han hablado y desde Facu TV han hecho un video mencionando que el gigoló en realidad era un transexual y que no estafaba, que era abotonado por elefantes. ¿Tiene pruebas para eso? Porque si no alguien se va con una carta del documento del gigoló. ¿Qué tiene que decir esto, Facu? No sé. Hable, su silencio solo lo incrimina más y más. ¿Esto es un interrogatorio? Yo de la primera de gigoló. ¡Objeción! ¡Objeción! ¡Ya fue! ¡Concedido! ¿No has preguntado? ¿Ya pediste lo que? ¿Qué va a objetar? ¿Qué va a objetar? ¿Quién te conoce? ¿Quién te conoce? Ni tu madre. Mi madre es la misma, pero tú. ¿Qué hace? Lo que pasa es que me pasaba una vez y después hice la segunda también. Señor, si no se manda tu prima. Otra vez por la mañana la prima no tiene. Obvio, porque tu hermana y tu prima están re buenas, entonces hay que darle. Son igual de igual. Por eso tiene que ser patrimonio de la humanidad, hermano. Tenés un problema con las mujeres, hablas con todo tipo. Un complejo de mujer tremenda, pero vas con la vieja de este, vas con la vieja mía. No, lo que pasa es que tiene una visión con un animal, un perro, un muro que no opera en una falda y piensa, va, todo vuelto en trincheras. Acá la producción nos manda, unos mails, la gente ya está hablando. Nos habla un tal Facundo Lucas desde San Luis Capital. Dice, el gigoló me parece un buen tipo, deberían dejar de atacarlo. El opinólogo, el futbolero y el de los videojuegos pueden irse a la reverenda. Ah no, a mí la Facu TV.
No sé por qué, un tal Facundo Lucas apoya a Facundo. Me parece que... Me parece que lo que iba a decir primero, respecto de lo que dijiste después, es lo mismo. O sea, reverenda sí, mierda. Sí, esa la mierda de ir a saber Facu TV. No, esa la mierda debe ser menos desagradable que ir a ver esa... Yo no conozco esos videos de chicos, pero mira, te digo la verdad, yo prefiero empastillarme con Superman que ver Facu TV. Superman, un debate del que la sociedad habla. Pero vos, un último mes. ¡Qué alegría que no va a pasar mañana! ¡Qué alegría! Ahora espera, me acaba de llegar acá un WhatsApp de una fuente muy confiable que es para el gigolo. Le dice AC, dice que vos jodés mucho con tu hermana, tu, la prima de los demás, pero dice que te comes 20 trabas a la salida de la negra. ¿Cómo ejecutar esa idea? Él estaba ahí. No. ¿Les hizo precio porque ayer lo tocó No. ¿No? Aparte. Me acostumbré. No. ¿Saben por qué pasa todo esto con este chabón que se cree el mejor, que le gusta manipular al mundo? Porque se cree un DT, no, un DP, boludo, se cree. Eso, se cree el chabón. ¿Un qué? Un DP. Sería, o sea, el abreviado de... La producción se va a encargar de poner subtítulos debajo de cada palabra extraña e incomprensible. Un doble puntazo. Es un doble puntazo, doble cantador de corona que le hacen doble P, o sea, doble penetración en el culo diario. No. Ese vocabulario técnico solo lo conoce el individuo. Es un vocabulario seguramente él es pasivo, como se acaba de demostrar por su vocabulario. Conste que dijo pasivo el chabón que se acaba de salir de bañar con un atuendo medio ridículo, medio semidesnudo, alrededor de varios hombres. Momento, disculpen que intenté. ¿Lo aclarado eso, no? Disculpen que intenté. No, te das cuenta, pero este es el look Hugh Hefner que vive rodeado de señoritas. Bueno, o sea, usted está rodeado de el señor Facu TV, la voz del pueblo, el gordo de boca y el opinólogo. Sacaste las chichis. En otras palabras, en vez de ser dueño Hugh Hefner, un montón de colegialas, chicas, prostitutas o conejitas, está rodeado de una ensalada de huevos, así que se la aguanta. Corta. Y bueno, es lo que se consigue acá en esta ciudad de mierda, ¿no? En otras palabras, te bancas con lo que ves. Bueno, acá está Miami, la concha de la loa, ¿qué estás haciendo? ¡Miami! Bueno, cambiamos de tema, esto ha traído mucho conflicto. ¿Dónde viste esto? ¿Qué? Acá. No, el tema en cuestión ahora... Todos saben, yo no sé, no tengo ninguna. Las redes sociales, el daño que le pueden hacer a la población y a los chicos, a nuestros jóvenes, a la sociedad que después sale y consume Superman por ahí. ¿Cómo? Mira, que no te está escuchando, se empastilla y mira videos de Facu TV solo por estar bajo el efecto de sus pacientes. Estupefacientes como Focus TV. Siendo sincero, prefiero mirar si había un partido de la clasificatoria final, en la que ya hemos perdido 7-0, inclusive como si fuéramos Brasil en ese punto de la parte de ese semana del Mundial Nacional. Pero de cierta forma, prefiero ser activo, que es más digno ver un partido y perder los 50.000 veces a que ver Facu TV. Porque si no te agarran muy determinada haciendo... Sí, pero vamos a ser sinceros, digamos que en ese partido todos los jugadores así tenían un palo que les atravesaba el orto. No, porque no pudieron jugar bien. Momento, quiero hablarle a la cámara. Aparte que hay que aclarar que, bueno, mi programa no tiene nada que ver mucho porque públicamente yo lo que yo me digo, yo digo mi vida lo que es hacer tanto demostración de videojuegos, es que es de comedia así con amigos, con compañeros también, como hacer un aporte al público, pero yo quiero hacer mi cámara. Yo quiero hacer volver una propaganda hacia el canal del... Quiero hacer un aviso. Todo este video no llegaría a ustedes de no ser por nuestro mayor patrocinador, porque no es soft y no es gases pimientas boca, es Facu TV. Así es. Que nos concede su canal porque América, Telefe... Lo que hago es un aporte al público. No pasar esta reverenda. Es un aporte al público. Llevo estas condiciones. La verdad, es que si tengo que estar de acuerdo es con el comentador este de cabeza de Monotaca que ha sobre el tema este de Facu TV, porque no sería este maravilloso programa sin sus 6 suscriptores y 5 visitas diarias. No, acá la mayoría son bots. La producción que nos avisa, empezaron a ver el video y tenemos el rating en tiempo real, bajó a un suscriptor y es el mismo Facu. El chico que conste que ese suscriptor es igual, a ver, entendamos una cosa, yo no tengo nada de videíto de YouTube o de cuestiones. Actualízate, no, actualízate es un medio, pero... es un medio de comunicación masivo, así que igual como la TV. ¿Qué? Che, pero a todo esto, tu canal lo que... Va a ser una trampa. El tema con el canal tuyo es que de risa, ¿no?
no sé, hay cosas que no tiene legislación, compartir, hay cosas divertidas que no de otros, hay cosas divertidas que no hayan hecho en el YouTube. Y hay un montón de cosas que entonces no las has puesto, chabón, porque todas son para darte un caso y una serie pleno en vivo. Suficiente. Tenemos otro tema que nos está llegando. Muchos de ustedes me ha dicho, la producción tiene causas penales abiertas. Acosador, acosador, violín, violín. Acosador y violín. ¿Qué tiene que decir a su favor? Yo no, yo no tengo nada que conste. Tenemos que conste que yo jamás he hecho eso ni lo volveré a hacer. ¿Por qué no lo volveré a hacer? Yo, para decir en mi defensa, debo decir que mi causa está cerrada. ¿Cómo? Archivada, porque no se me pudo probar nada. Y si quieren algo, vayan a la justicia, porque la justicia no nada. Bueno, la documenta. Si la justicia trabaja como actúa ahora Marcelo Tinelli y los de la AFA en el FIFA, calculo que la justicia paraguaya imposta un bledo y un choripán de la Argentina aquí. No. Así que no podés. Le comió el choripán a Cristina, le comió el choripán a la vieja trans. Espérame, que conste, este señor... Le cambió el choripán por el orto, licenciado penalista, supongo que fija, no tengo ni puta idea cómo se llama, licenciado de mi escuela gorda. El tema con esto es que el chabón este, al trabajar con la justicia, se dijo a sí mismo que la justicia es una mierda. ¿Te queda notado? Si no, llora, llora. Te voy a llorar en la muerte, porque si te ven mal, como te ven, te tratan. Nos llega una llamada. Volvemos a traer la llamada, basta. Silencio, silencio, atendí, nos llega una llamada y es extraño porque este programa nunca recibe llamadas. ¿Sí? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? No, equivocado. No, estaban pidiendo una pizza en lugar equivocado. ¡Yo lo pedí, boludo! ¿Qué haces? ¿La corté? ¿Yo la corté? ¿Quién la comió? No, si la comí, boludo. ¿La comió? Ya van a volver a llamar. Llamarle de vuelta. ¿Van a volver a YouTube? ¿A qué hora te libre, boludo? A ver, ¿qué hora tenemos? Son las 6:45 de la mañana. ¿A qué hora las pidieron? No sé, pero... 11, a las 12. Mañana te las traje, Saliendo del tema de las causas, tenemos... Chimentos, famosos. Alguien en la casa que va a gustar el modelo. Acá. Justamente sobre ese nivel, que fue una famosa supermodelo reconocida en Italia, Alemania y en muchos otros ámbitos de la pasarela, se la vio con un famoso youtuber de este programa. Bomba. ¿No hay cocodrilo que se había escapado del zoológico? No, acá me dice famoso supermodelo. Sí, ¿no es el mismo que le molió la nalga? ¿Sí? Y molió por silicona extra, ¿o no? Modelo, supermodelo. ¿Era rubia? Eso respondería varias preguntas. ¿Se tiene una descripción de la modelo? Si tiene memoria de Chipolitano, obvio que se acostó más de rubia. O José Luis, para ¿cuánto de su peso total es carne y cuánto es plástico? No, es 90% plástico. Ese es un buen dato. Ah, una muñeca inflable, cuidado. Algo así. Y youtubers acá hay uno solo, así que... ¿Qué tienen que decir de su favor? La verdad, yo no he salido con nadie así. Nada más. Y aparte, si... ¿Quién dijo de salir con alguien? ¿Está confesando? Acaba de confesar. Me acaba de llegar una foto muy comprometedora. ¿Foto? No es para mostrar al aire, sinceramente. ¡Impacto! Mira, para que ustedes vean que... ¡Para! ¿Ese no es el jugador de Boca Chávez? ¡Chávez! ¡Es el Chávez! ¡Es Chávez! ¡Chávez! Y el Facundo Lucas también está ahí. Pero observamos una peluca. La sábana lo demuestra. Facu TV tiene una doble vida. No. Todo esto es Infumables y más. Un pequeño corte y volvemos. No. Comenzamos con el cuarto, quinto, sexto y último bloque de esto que es Infumables. Acá me llega, un mensaje, la producción a último minuto parece que por trajeron favor, la pizza. Un no, hermano, esto no son pizzas. O sea, eran pizzas, pero... ¿A qué hora? ¿Esto queda? ¿Cuántas docenas dice que pidió de pizzas? ¿Cuántas docenas? ¿Tres docenas? ¿Cuatro docenas? ¿Cuánto tienes? Cinco docenas. Mira, porque le trajeron tres cachos de masa quemado. No. ¿Y qué miseria, che. Se lo comió ahí. Si usted pagó 15 docenas de pizzas,
Le informo que la producción se comió todo y le dejó esto. ¿Qué cosa se puede hacer por la gente? ¿Qué puede ser? No, miren esa cara. Se puede ver cuando se le rompe el corazón. Qué producción maligna. Qué producción monstruosa. Las pizzas no alcanzan. Acá hay mucha goma. Acá vamos a empezar un bug importante. Y yo quiero meterme en para separar. Bueno, acá vemos la historia argentina en un solo plano. ¿Sincerista? ¿Campanita? No, ¿cómo usted? Ah, no, ¿provista? Esto es para vos. ¿Qué es este? ¿Este es un radical? El pueblo, bien, el pueblo. Este es inmigrante, pero igual ahora votan por la ley. Y el opinólogo, quiero saber qué posición política ocupa el opinólogo mejor en otro. Vamos a hablar de las pizzas, porque este es un tema que nos toca a todos. Y miren, miren lo que voy a hacer la producción, me dio 15 kilos de tema, pero... Che, ¿hoy tiene una pizza? Una tercera, un sombrerito para que no se le caiga la pizza. ¿Sigo la pizza? ¿Qué opinan de...? Creo que hay que hacer un mensaje de unidad. Antes que nada quisiera decir algo. Quisiera agradecer a Tito Medina, Mónica Fano y Greta Rodríguez del canal Inca Cables por Canal 9, que me mandan un saludo vía Twitter. Saludos. Para. Pero esto es un video, no es Twitter. Esto no es Twitter. Esto no sé qué mierda está haciendo. No, es una noticia que me llegó. El señor Facu TV, porque creo que se llama Facu de nombre y TV de apellido en el documento, dice eso. No sabe que esto no va en vivo, que esto va editado y que esto sale con 3 semanas de retraso. ¡Qué pasito! ¡Soy infumable! ¡Nos vemos la semana que viene! ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Chau! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Que venga la producción! ¡Después no nos quiere! ¡Se queda con la sopa! Vamos, pasó la lengua.